Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblerías Tartac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. ¿Qué tal mis amigos de Puerto Rico y del mundo? Comenzó Joyas Valiosas, un programa diferente para gente diferente. Soy Katy Ginás, aquí desde mi rinconcito, llegando a sus hogares a través de la mejor alternativa, Tiva TV, Canal 8, a través de radio en el 1520 AM y a través de la internet en tivatv.com. Así que ya usted no tiene excusas. Usted puede disfrutar las 24 horas del día de esta excelente programación. El programa de hoy, mis amigos, es en respuesta a los correos electrónicos que he recibido de ustedes solicitando que tenga en un programa a todos los colaboradores. Por tal motivo, en mi primer segmento me acompaña esa joya valiosa, nuestra colaboradora que ya ustedes conocen. Ella es psiquiatra, máster Reiki y autora del libro Una transformación al amor, que nos estará hablando sobre el Binge Eating Disorder. Ella es la doctora Anisa Verónica Hernández. ¿Cómo estás, Anisa? Pues estoy muy bien, Katy, gracias a Dios. Buen día, bien contenta de estar aquí. Qué bueno, nuevamente. Gracias por llegar a mi rinconcito nuevamente. ¿Qué es el Binge Eating Disorder? Bueno, el Binge Eating Disorder, o como se le conoce en español, el trastorno de comer por atracón, es este trastorno alimentario que se basa en que la persona siente una ansiedad, una compulsividad por comer excesivamente, y en un periodo de 2 horas puede comerse una pizza, un paquete de galletas de Oreo, y es un trastorno donde la persona no planifica esos atracones, y para subsanar la ansiedad o para subsanar alguna situación emocional se encierra en su hogar, porque esto no lo hace frente a todo el mundo, se encierra en su hogar a comer excesivamente. Luego de eso se siente culpable por haber comido excesivamente. Eso es lo que quería preguntarte, porque quizás en el primer momento siente cierta satisfacción, pero ¿y después? Sí, no, después, esto es un trastorno bien doloroso para la persona que lo padece, porque empiezan a sentirse culpables, empiezan a sentirse llenos. Muchas de estas personas pueden caer hasta en depresión y hasta en ideas suicidas o culminar un suicidio de tan impactante y tan doloroso que le es esto. Wow. ¿Y qué diferencia o similitud existe entre este desorden y el desorden de bulimia y anorexia? Bueno, sí, hay unas diferencias fundamentales. Okay. Por ejemplo, el trastorno de bulimia nerviosa es aquella persona que se siente gorda o se siente obesa y tiende a planificar sus atracones. Okay. Y a purgarse. Esto yo lo voy a hacer hoy me voy a comer tal comida, y entonces luego me voy a tomar un laxante o me voy a hacer tal ejercicio para tratar de compensar. Okay. Y a diferencia de, por ejemplo, la bulimia son personas que pueden estar en un peso normal o sobrepeso. El trastorno de atracones o binge eating disorder, la persona puede ser desde un peso normal o delgado hasta obeso. Okay. Y entonces esto le puede llevar a unas consecuencias en su salud física, como por ejemplo
desarrollo de un metabolismo lento, diabetes, problemas en las articulaciones, artritis, consecuencia, ¿verdad?, de la sobrealimentación en ese atracón. Wow. ¿Y existe algún tratamiento o de qué manera podemos tratar este desorden? Bueno, este desorden, según se describe en la literatura, se trata de una manera multimodal, desde farmacoterapia, se usan antidepresivos, se pueden usar estabilizadores de ánimo como topiramato, o hay un nuevo medicamento que se usó en un momento dado para el déficit de atención, pero que ha sido muy bueno para tratar este trastorno alimentario, que es el Vyvanse, que es un medicamento nuevo que salió al mercado, y también complementado con lo que es la psicoterapia cognoscitiva, conductual, dialéctica, donde se implementa la meditación, se implementa lo que es el concepto de mindfulness, de la meditación con atención, se le solicita que vaya a grupos de apoyo, se involucra a la familia en esto también, donde la familia tiene un rol bien importante en proveerle apoyo a estas personas de una manera de no juzgarla, sino de entenderla y apoyarla en su proceso. Doctora, y le iba a preguntar, esas personas que nos están viendo allá en casita, que quizás hasta desconocen que tienen este desorden, ¿qué puede ser eso significativo que ellos digan, caramba, yo debo ir a chequearme a ver si tengo este desorden? ¿Qué es eso significativo? Lo más significativo y más característico del diagnóstico es que la persona se esconda para comer. Que se esconda para comer. Se esconda en estos atracones. Que haya un componente emocional fuerte, por ejemplo, para subsanar una pena, una ansiedad, y te vas en un periodo de 2 horas y te comes una cantidad de comida exageradamente. Cuando tú ves que tú delante de las personas aparentas hacer una dieta, aparentas comer saludablemente, y luego en tu casa te vas, te comes una bolsa de Snickers, una bolsa de papita, tan desmesuradamente, el comer rápido también puede ser. Eso es algo bien característico, todo ese conjunto de síntomas, y el sentirse culpable luego de hacerlo. Bueno, doctora, antes de despedir este segmento, yo tengo que cambiar el tema un poquito, porque estuve visitando su página de internet, que por cierto los invito a que la visiten. Bienestar mental. bienestarmentalpr.com. Ok, pues ahí, mis amigos, yo vi que la doctora también ofrece charlas, vende su libro a través de la página. Así es. Y las personas que quieran conseguirla para esto, para charlas, el libro, y además para visitarla en el centro holístico. Claro que sí. ¿Dónde la pueden conseguir? Me pueden conseguir a través de bienestarmentalpr.com o al 787-326-2259. Wow, pues qué bueno, Anisa, tenerte aquí en mi rinconcito nuevamente. Claro que sí, gracias. Ustedes, mis amigos, no se retiren, no se levanten ni a buscar agua, porque al regreso de la pausa nos acompaña nuestro otro colaborador, el doctor David Vázquez, quien es maxilofacial. Regresamos en breve. Gracias a nuestros auspiciadores.